Titanfall de Electronic Arts ha sido uno de los juegos más premiados del 2013. Cada evento y convención lo tuvo de estrella. No en vano es el candidato a quitarle el liderazgo de los shooters al renombrado Call of Duty. Con una mezcla de acción de ciencia ficción futurista y parkour, este juego apela a muchos públicos, adictos a la adrenalina y a los mechas. Infamous Second Son. Creado por Sucker Punch, la nueva entrega de Infamous comienza con una nueva historia, posterior a los eventos de Cole McGrath. Ahora los Conduits son blancos considerados peligrosos por el gobierno, así que será deber de Delsin Rowe, un reciente autodescubierto Conduit, resistir al Departamento Unificado de Protección, o DUP. Destiny. Directamente de Bungie, los creadores de Halo, llega el nuevo Halo que no es exclusivo de Xbox, Destiny. Este shooter de mundo compartido estará ambientado en un mundo post-apocalíptico 700 años en el futuro, donde tras un colapso e invasión de las colonias de la Tierra por parte de alienígenas hostiles, nuestro planeta será el último lugar de resistencia ante nuestra extinción. Y la fuerza del lobo. The Evil Within. Bethesda y Shinji Mikami, creador de Resident Evil, buscan reivindicarse en el género del survival horror con esta nueva propuesta. En esta nueva historia, veremos el escalofriante viaje del detective Sebastian Castellanos, tras ser atrapado en la escena de crimen de una masacre, donde los monstruos acechan y la muerte lo sigue a cada paso. Dark Souls 2. Namco Bandai nos trae la siguiente entrega de su exitoso RPG de mundo abierto del 2011, Dark Souls. Sin embargo, se dice que la relación entre una y otra historia será solo indirecta. A pesar de no haber mucha información preliminar, su director ha declarado que el estilo de juego y controles se mantendrá muy similar, igual que su bastante desafiante dificultad. Tom Clancy's The Division. Ubisoft nos trae uno de sus más ambiciosos proyectos. The Division usará el nuevo motor gráfico Snowdrop, el cual dará realismo y dinamismo ambientales nunca antes vistos a la Nueva York post-apocalíptica, tras un brote viral en la cual se ambienta este shooter táctico de tercera persona. The Witcher 3. El nuevo engreído de la desarrolladora polaca Project Red y distribuido por Warner Bros. Interactive. The Witcher 3 promete superar ampliamente a su predecesor, con un mundo abierto más grande que el de cualquier otro RPG en la historia. Con 60 premios recibidos solo tras su demo, este juego ha generado mucha expectativa en la comunidad. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. La siguiente gran entrega de Hideo Kojima ha generado gran expectativa, pero no sin antes tener que aclarar la diferencia entre el Phantom Pain y el Ground Zeroes, que será una breve historia previa al primero mencionado. De hecho, ambas entregas usarán el nuevo y potente motor gráfico Fox Engine. Thief. Squaresoft recibe la nueva temporada con este reboot de uno de sus juegos de culto, Thief. Este juego, basado en el sigilo por sobre la violencia directa, tendrá una historia determinada por las decisiones que tome el jugador. La historia se centra en Garrett, un ladrón experto que al regresar a su pueblo natal lo encuentra dominado por un cruel tirano y debilitado por una letal plaga. Watch Dogs. Ubisoft también viene desarrollando Watch Dogs, un juego que, si bien era uno de los más esperados del 2013, mientras más previos muestra y más demora su salida, más se va desanimando el público. Sin embargo, esta historia de espionaje tecnológico aún mantiene un público cautivo expectante.
Este programa llega gracias a... En Claro, tenemos el iPhone que va contigo. Es Legendary Collection 4, el mundo de Joy. Con el espadachín de la llama azul, formación fénix de la dama arpía y carta del último deseo. Cartas completamente nuevas para el juego de cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! Más un sorprendente tablero plegable. Y 5 megapacks con algunas de tus cartas favoritas usadas por mí. Este es un plan de Mike y la hermosa Mike. Estas son 54 cartas en total, incluyendo un montón de asombrosas cartas Boy. Legendary Collection 4, el mundo de Joy. ¡Nos vemos en las finales! Konami. En Claro tenemos el iPhone que va contigo. iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5. Por promoción, llévate el iPhone 4 a solo 349 soles.